ajo, cebolla y morrón. Todo juntito acá. Aceite. Ok, aceite. Y todo para adentro. Bueno, esto, mientras que se va ablandando, necesitamos lograr que se transparente la cebolla. Entonces vamos a ponerle un poco de sal para que termine de alargar bien sus jugos y se ablande mientras tanto, ¿sí? Ahí cuando está transparentada, ¿se ve que está transparentada? ¿Se nota? Bueno, le vamos a poner el equivalente a una lata de tomate. Aproximadamente. Ahí. Bien. Pimienta. Ají molido. Vamos a sacarle la espina central, que es así de sencillo, mira. Ting. Esto lo saben hacer todos, bien fácil. Ahí. Dos de atún. Yo necesito que esto enfríe. Entonces, primero lo voy a sacar de ahí. Voy a poner. Porque si no sigue con el calor residual ahí. Vamos a tirar esto acá. Es así de sencillo, ¿eh? Gracias, Cristina. Bien, mezclamos todo. Bueno, pimentón. Ahora que bajó la temperatura, pimentón. ¿Cuánto? Así, a ojímetro. Ahora vamos a ver cómo queda. Ya, ahora la, mientras que hago esto, se calienta el horno. Y chao. ¿Qué hora es? Esta le puse mucho. Le puse mucho. Bueno, si se explota, que se explote. ¿Ves? Bueno, estas son algunas. Vamos a ponerla en un platito. Ay, ay. Mira. ¿Ves? Así de rica te tiene que quedar. Está súper rica, ¿eh? La verdad que la voy a probar para que no digan que después no la probé. Me quemo, ¿qué pasa? Está buenísima. Impecable, mirá. Nada, los dejo. Que vayan tranquilos, yo voy a terminar de cocinar esto. Y gracias a todos por estar. Gracias, Sandra, gracias.